buenos días a todos, bienvenidos a un programa más acá en CECAP Quetzaltenango. Bueno, bienvenidos, ya tenemos ahí el curso preparado el día de hoy. Vamos a estar haciendo pan madrileño. Y bueno, un saludo a todos los papás de Quetzaltenango, de Guatemala y de todo el mundo. En hoy 17 de junio, Día del Padre. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo. Bienvenidos. Y feliz Día del Padre, Julio. Gracias, Eric. Dios me lo bendiga. Para ustedes, muchas gracias. Para ustedes también, muy buenos días. Bienvenidos sean nuevamente. Es un gusto estar una semana más con ustedes. Gracias a Dios porque Él nos ha permitido amanecer el día de hoy y pasar estos días sin ninguna novedad. Y entusiasmados, contentos, porque sabemos que el día de hoy vamos a compartir una fórmula bastante especial, un producto bastante particular el día de hoy para que ustedes lo puedan trabajar en casa. Y claro que sí, Eric, para usted también, muy feliz Día del Padre. Para todos quienes nos están viendo, felicidades también. Bueno, bienvenidos a todos, feliz Día del Padre, don Rosendo, que nos está ahí asistiendo en la cámara. Muy buenos días, nuestra compañera Michelle, ahí en detrás de cámaras. Michelle, muy buenos días. Y buenos días, Eric. Buenos días, Fernando. Bueno, y bueno, listos, ya vamos a, ya ustedes vieron lo que el día de hoy vamos a estar haciendo, un pan madrileño de Madrid, de España. Vamos a estar trabajando pan madrileño. Sin embargo, ustedes ya vieron que hay unas figuras que no son puramente del pan madrileño, sin embargo, están en el punto para hacerlas y hoy se las vamos a enseñar, ¿verdad? Un pan dulce, un pan que vamos a estar elaborando con nuestras mejores harinas. El día de hoy, León, Oso Blanco, San Rafael y por supuesto nuestra harina emblemática que es El Sol, ¿verdad? El Sol Suave. Podemos elaborar todos estos productos y bueno, nos vamos directo a la formulación, Fernando. Así es, Eric, claro que sí. Es un gusto entonces, como les decimos, estar aquí con ustedes y por favor podemos ver acá a través de cámaras, podemos ver los ingredientes que ya tenemos. Tenemos nuestra harina suave, oso blanco, agua, huevo, azúcar, sal, un ingrediente muy particular y ojo con eso, miel. Miel de abeja que lleva nuestra formulación el día de hoy, leche en polvo, también manteca y la levadura. Todos estos ingredientes importantísimos que los podamos tener. Recomendación número uno, como siempre lo hemos dicho en las formulaciones, pesar correctamente todos sus ingredientes. Y algo muy importante es que cada utensilio que ustedes vayan a trabajar, vayan a utilizar, sea que esté limpio, que esté bien ordenado, que esté bien aseado para que no tengamos inconvenientes. La inocuidad de los productos es muy importante y por eso es que recomendamos tener limpio todos los utensilios, raspador, mesa de trabajo, bandejas, batidora, porque les comentamos, hoy sí vamos a poner a funcionar nuestra batidora, Eric. Ah, bueno, no es tan efectiva como la de la semana pasada, pero bueno, vamos a estar manejando a máquina. El día de hoy va a ser a máquina porque la semana pasada estuvimos haciendo a mano. Esperamos que hayan hecho allá en casita las chequitas y de hecho, claro, recibimos algunas fotos. Vamos a estar ahí hablando de estas personas que nos mandaron sus fotos a Facebook, ¿verdad? Sí, 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 y bueno, felicidades a todos. Yo sé que varias personas lo hicieron, pero bueno, vamos a irnos de lleno con nuestra formulación que vamos a estar haciendo a máquina, como decimos. Y bueno, vamos con la fórmula. Así es, Eric, por supuesto. Síganme por acá. Vamos entonces. Y acá está nuestra formulación de pan madrileño. Vamos a trabajar sobre 2 libras de harina suave. En este caso, harina oso, harina león. Es la que vamos a estar utilizando. Cualquiera de las dos. Si usted está en el oriente o si usted está en el en el norte, bueno, estamos ahí con harina gallo azul, ¿verdad? Entonces, nos vamos con la formulación, 32 onzas de harina suave, es nuestro 100%, agua, vamos a estar trabajando
el 20%, que equivale a 6.5 onzas. Vamos a trabajar con el 1% de sal, que equivale a 0.30, es un cuarto de onza aproximadamente. Levadura, el 3% nos tira una onza de levadura, levadura fresca, por favor, levadura fresca, ya sabe, vamos a estar hablando sobre la levadura también. Si usted utiliza levadura instantánea, bueno, indíquenoslos ahí, por favor, y yo le voy a explicar más adelante la conversión sobre la levadura. Azúcar, nos vamos con el 20% también, 6.5 onzas. Manteca, nos vamos a ir con el 15%, 5 onzas. Huevo, 20%, 6.5 onzas. Leche en polvo, el 1%, ah no, perdón, el 3%, 1 onza. 3%, 1 onza. Miel, el 6%, que equivale a 2 oncitas de miel, que nos va a aportar dulzor a nuestra formulación. O sea, es una fórmula que aproximadamente está llevando el 20 de azúcar, el 6 de miel, bueno, está por sobre los 26 por ciento de dulzor. ¿Estamos? Nuestro procedimiento, que el que vamos a hacer hoy, y les contamos, el hacer una masa de este tipo es lo mismo que hicimos la semana pasada con las checas, ¿verdad? Vamos a pesar correctamente los ingredientes, todos los ingredientes colocamos en la amasadora, dice agua, huevos, miel, sal, azúcar y disolvemos. En esta ocasión la amasadora sí va a ser mecánica, no va a ser nuestra amasadora humana. Que bueno, con unas revoluciones bárbaras ahí, ¿verdad? Bueno, en el paso 3 dice incorporamos harina, leche en polvo, levadura y trabajamos por unos minutos. Luego integramos las grasas, se trabajan en primera velocidad solo para la integración y luego nos vamos a segunda velocidad aproximadamente por unos 8 minutos a máquina. ¿Sí? Si usted lo va a hacer a mano, bueno, va a requerir unos 12 a 15 minutos a mano, ¿verdad? A excepción de nuestra máquina humana, ¿verdad? Que él es casi que una máquina, ¿verdad? Entonces, bueno, si usted ya tiene experiencia al amasar, bueno, usted sabrá el punto que haya elasticidad, ya lo vamos a ver. Pesamos de 3 onzas, es lo sugerido. Cada panito o 6 onzas el par. Bueno, si usted lo quiere hacer más pequeño, excelente. Boleamos y dejamos fermentación. Decoramos con crema pastelera momentos antes de hornear. Esta crema pastelera, también vamos a hablar de ella en su momento. Vamos a trabajar con crema pastelera y coco rallado. Ahí se los anticipo. Horneamos a 175 grados centígrados, 350 Fahrenheit. Y bueno, ya al salir del horno vamos a decorar con azúcar glass y algunas otras decoraciones que les tenemos en nuestra formulación del día de hoy. Bueno, si tienen dudas, escríbanos, ahí sí que estamos ahí. Saludos allá a las casi 150 personas que nos están sintonizando, que nos están viendo. Vamos, por favor, indíquenos dónde están, en qué panadería están, para poderlos saludar. Así es, Eric, algo muy importante, y queremos agradecerles a todos quienes siempre están al pendiente de nuestras transmisiones. Si en el momento no les podemos responder, en el transcurso de los días les vamos haciendo aclarándoles las dudas, respondiendo las preguntas que cada uno tiene. Entonces, de verdad, agradecerles bastante y pedirles su comprensión. Entonces, siempre hemos enviado la respuesta de lo que nos han consultado, de lo que quieren saber o algún detalle que no tienen claro en el proceso, nosotros lo respondemos en el transcurso de los días. Así que muchas gracias. Entonces, ni más ni más, nos vamos a ir directamente ya con el proceso de mojado. Vamos a integrar, como siempre, nuestros ingredientes secos, en este caso azúcar, sal, que ya los integramos, huevo, importante, agua,
y la miel. Eric, por favor. La mielita, sí. Muy importante, la miel, ¿verdad? Sí, muy importante la miel, como usted bien decía, nos aporta dulzura, nos aporta suavidad también al producto, es muy importante, y esto es lo particular de este producto, Eric, de que la miel es un ingrediente que normalmente casi que no se utiliza en panes populares, se trabajan en algunos panes especiales, como en este caso. Encendemos nuestra máquina, un minuto aproximadamente, que disuelva el azúcar, la sal, que se mezcle bien con el agua, el huevo y la miel. Y vamos a colocar en algún momento nuestros ingredientes secos, ¿sí? Acá vamos a colocar la harina, lo vamos a echar la leche y se los vamos a integrar, ¿verdad? Siempre es importante cuando usted tenga una máquina, por favor, hay que, cuando esté integrando los ingredientes, pare la máquina, porque si no, le puede tumbar el utensilio y pueden haber accidentes, ¿verdad? Sin embargo, hay ya expertos panaderos que en algún momento ya hacen esta práctica, pero bueno, ya se tiene experiencia, ¿verdad? Pero alguien que todavía no tiene experiencia, lo más recomendado es apagar la máquina, ¿verdad? Ahora vamos a integrar lo que es la levadura, nuestra levadura. ¿Por qué integramos la levadura hasta ahora, Eric, después de la harina? Bueno, lo que es lo que pasa, acordémonos que en el agua va la sal y es, bueno, la sal es una inhibidora de lo que es la levadura, ¿verdad? Entonces, es mejor agregarlo con los ingredientes secos o al final, así como lo he hecho el día de hoy, ¿verdad? Al igualmente, no hemos agregado las grasas, vamos a agregárselas para que ya tengamos nuestra formulación completa, ¿verdad? Eric, preguntan para Aura Pozuelos, muy buenos días, para Silvia Leonor también, muy buenos días. Nos preguntan si se puede trabajar harina extra suave en esta formulación, Eric. Definitivamente, cada una de nuestras harinas tiene ¿qué se podría decir? Hay una forma de trabajar cada harina. Así es. ¿Sí? Nuestra harina extra suave está diseñada para trabajar productos que no tengan mayor leudado, se podría decir, por ejemplo, o un tostado, un cubo, que el cubilete no es que no tenga, que no vaya a reventar o que no vaya a crecer, sino simple y sencillamente porque lleva levadura y a la vez también lleva polvo de hornear, ¿verdad? Entonces, nuestras harinas extra suaves están diseñadas para otros tipos de panes. Este pan, que es un tipo especial, leudado, con bastante ingredientes, yo prefiero que utilicen la harina oso o león, ¿verdad? O allá en la capital, ¿qué harina sería, Fernando? Harina gallo azul, harina rendidora también, que son las que normalmente se utilizan en el área de centro, oriente y norte del país. Nos preguntan si esta mezcla la podemos trabajar con batidora de mano. Déjenos decirnos que por ser una masa no podemos trabajar con ese tipo de máquinas. ¿Por qué? Primero, esta batidora es prácticamente de cocina, es una batidora que no tiene la fuerza necesaria para poder mezclar. Segundo, no tenemos las herramientas adecuadas, estas batidoras no traen la herramienta adecuada para poder trabajarla. En conclusión y en resumen, preferiblemente no trabajarlas con batidora de mano para también evitar que haya algún accidente o que la máquina se vaya a fundir. Entonces, muy importante trabajarla con una batidora como esta, una de 10 litros o de 7 litros, o trabajarla a mano, que no hay ningún problema. Ustedes ya han visto en los últimos
las últimas transmisiones que hemos tenido acá desde Quetzaltenango, que se ha trabajado a mano, sí se puede trabajar a mano, definitivamente. Entonces, recomendable, mejor, si no hay batidora tipo industrial, mejor trabajarlo a mano, ¿verdad, Eric? Así es, Fernando. Y bueno, vamos a seguir saludando a las personas, Fer. Claro que sí, Eric. Petra Bolden nos dice, ¿se puede trabajar con harina dura? Sí se puede trabajar con harina dura. Lo que tendríamos que hacer ahí es hacer el ajuste de agua o de huevo. Okay, ¿verdad? Perfecto. Algo muy importante, ya que toca lo que es el agua, es que el día de hoy la formulación viene con un porcentaje de agua, el 20%, si no me equivoco. Bueno, si usted ya es experto panadero, puede agregarle hasta un 5% más, bueno, dependiendo cómo usted esté acostumbrado a trabajar estas masas, pero sí absorben nuestras harinas un poco más de líquido, ¿verdad? El día de hoy lo estamos haciendo con este porcentaje porque en algún momento habemos personas o hay personas que no tienen la experiencia, entonces al trabajar una masa muy muy suave se les va a complicar el figurado, ¿verdad? Entonces el día de hoy estamos trabajando esta masa que no está ni suave pero no está también tan dura, ¿verdad? Lo que estamos buscando en una masa es esto, ¿verdad? La elasticidad. Todavía nos faltan unos minutos, lo vamos a seguir dando. Y bueno, vamos a empezar a... Tenemos ahí en las personas que la semana pasada y estas semanas han estado compartiendo y haciendo sus formulaciones. El día de hoy les traemos ahí y las vamos a mencionar porque nos mandaron las fotos. Y qué excelente, ¿verdad? Así vamos a mencionar a la primera persona que mandó su fotografía. A ver si Nati Herrera está el día de hoy sintonizando. Un buen trabajo, Nati. Me gustan esas checas. Hizo checas cabezonas, Fernando. Hizo checas cabezonas, ¿verdad? Sí. Así hizo es. Chequitas cabezonas. Y bueno, Nati, vamos a darle ahí sí que... un fuerte aplauso de veras acá desde Secap Chela. Nati, felicidades. ¿No está Nati hoy viéndonos? ¿No saben? Pues vamos a ver si por ahí está Nati Herrera viéndonos y bueno, vamos a ver que nos diga. Bueno, estamos aquí otra vez en sintonía. Bueno, pero Nati mandó su foto. Y bueno, tiene ella horno de leña, así mire. Sí, exactamente, se ve al fondo el horno de leña y no cabe duda que el querer es poder. Querer hacer las cosas se pueden realizar y ahí podemos ver el ejemplo. ¿Por qué estamos nosotros presentándoles a ustedes estas fotografías? Porque los queremos también motivar a cada uno a que nos puedan compartir lo que ustedes día con día trabajan, lo que ustedes han aprendido aquí con nosotros a través de los cursos, tanto en la capital como aquí en Quetzaltenango. Nos puedan compartir esta información y con mucho gusto nosotros nos sentimos muy contentos porque sí, sabemos y nos sentimos bien porque el mensaje llega, el concepto se está quedando, ¿verdad, Eric? Excelente, sí, Fernando, y algo muy importante, si usted hoy nos está viendo y de repente conoce a Nati Herrera, bueno, dígale, Nati, te están felicitando, si ella no está, pero bueno, de veras, mil felicidades para Nati Herrera, como dice ahí el dibujito, buen trabajo, ánimo y esperamos que vea este live del día de hoy y el día de mañana o la próxima semana también nos mande sus fotos de que está haciendo el pan madrileño. Es un pan bien rico, créanme. Es un pan dulce, pero no es como el pan normal, sino que tiene su característica, la miel, la leche, ya luego la combinación del manjar con el coco rallado. Miren, ala, es una exquisitez de pan, ¿verdad? Ya ustedes lo pueden, ya lo vieron, para los que se están integrando a esta programación, el día de hoy tenemos lo que es nuestros panes madrileños. Algo muy importante,
el pan madrileño es este, ¿sí? Es un pan dulce con una cobertura de manjar con coco rallado. Sin embargo, el día de hoy nosotros hemos hecho también estas figuras que tienen manjar adentro con coco rallado también, ¿verdad? Les vamos a enseñar cómo se hacen. ¿Cómo se llaman estas figuras? Sí, Eric, estos son cachos rellenos, Eric. Cachos rellenos de manjar, como usted bien dice, con coco rallado. También se pueden rellenar con fresa, se pueden rellenar con piña, con el sabor que ustedes quieran. Recomendable y muy importante que sea un relleno horneable. Eso sí, por favor, se lo recomendamos para evitar que nuestro relleno tienda a salirse. Lo explicábamos la semana pasada con lo de las checas. Queremos tener el producto bien llenito, bien conservado el relleno en la parte de adentro, a manera de que cuando uno dé la mordida, se disfrute y se disguste ese relleno. Así otra es. De las figuras que no son de un pan madrileño, pero el día de hoy les vamos a enseñar a hacerlo, y la formulación, como es una masa dulce, suave, deliciosa y especial, podríamos hacer también esta figuración, que son los cachitos rellenos de manjar. Vean esa delicia. ¡Hala, qué rico!, ¿verdad? Los cachitos con un toque de podría ser de canela con azúcar, ¿verdad? Así es. Entonces, así es. El relleno de manjar, vean. Esto se rellena cuando ya está horneado, ¿verdad? Podría ser nuestro cachito relleno de manjar. Acá en Quetzaltenango gusta mucho esta figura. Así es, Eric. Muy rica, sí. La combinación del pan delicioso, el manjar y el azúcar arriba de nuestro cachito, ¿verdad? Y por último tenemos también esta figura, una figura del pan Winston, ¿verdad? Así es. Exacto, es una figura nada más. Sin embargo, está hecha con la masa del pan madrileño. Créanme, a veces las personas piden y se van por la vista. Entonces, si usted les tiene solo una figura como lo es el pan madrileño, podría en algún momento no gustar mucho. Pero mire, ya si usted presenta con la misma masa estas distintas figuras, va a estar gustando y entrando al ojo del consumidor de mejor forma, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a ver nuestra masa. Creo que ya está, Fernando. Sí, Eric, vamos a evaluar el desarrollo del producto. Ahí está, muy bonita. Sí, le faltan todavía algunos minutos. Unos minutillos. Creo que es oportunidad para poder saludar a nuestros... Bueno, estamos saludando a nuestros... nuestras personas que en algún momento nos están viendo. Y bueno, vamos a saludar a nuestra siguiente persona que está y que nos mandó una fotografía. Esta persona nos mandó la foto de otra chequita. Miren, estas checas para Vane López. Vane, buen trabajo. Y miren, ahí está el emoji con las dos manos ahí para decir buen trabajo, bien hecho, 100 puntos, y como le dirían a uno en la escuelita, ¿verdad? Estrellita en la frente. Ah, ¿verdad que sí? Vane, las setas se ven buenísimas, están deliciosas, me imagino yo, porque fueron como las que hicimos acá, ¿verdad? Entonces, Vane López, si nos está viendo en esta transmisión, igualmente bienvenida, y igual felicidades también. Aplausos para usted, aplausos. Créanme que nos gusta cómo ustedes se meten en este rollo de la panadería. Y bueno, estamos el día de hoy con lo que es el pan madrileño. Yo creo que estaríamos ahí. Vamos a empezar a bolear. Dice el peso de 3 onzas. 3 onzas la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Podríamos pesar de 6 onzas el par. ¿Sí?
Saludos para Diana Ack, dice, felicidades a los chefs, dice Rosario Morales Pineda, felicidades, dice a Vane, vale, me imagino que conoce a Vane, y bueno, ahí ya la están saludando, perfecto. Y si no, igualmente, aunque no la conozcamos, vamos a felicitar, ¿verdad? Sí. Entonces, el día de hoy vamos a estar manejando el peso de 3 onzas. 3 onzas. Bueno, 3 onzas, vamos a ver ahí con nuestro amigo casi Fernando. Casi le pegamos, ¿verdad? Casi le pegamos, primera. Seis. Bueno, perfecto. Algo muy importante es el peso. ¿Por qué? Porque en el peso es donde nosotros vamos a lograr, lo explicábamos también la semana anterior, el rendimiento de nuestra producción, de nuestra formulación. Recordemos que ahí es donde tenemos pues, la ganancia del producto. Entonces es muy importante poder tener el peso exacto para que no tengamos inconvenientes de que hoy me salieron muy grandes, ahí me salieron pequeños. No, sino estandarizar la medida correcta de cada unidad, porque eso, como les digo, nos va a permitir también que los clientes vayan viendo el tamaño adecuado y el tamaño justo de un panito, de un pan especial en este caso. Y como bien decía Eric, son figuras que nosotros el día de hoy les estamos presentando y vamos a hacerlas, por supuesto, para que ustedes vean cómo se deben de elaborar para que puedan tener la variedad en su centro de producción, o simplemente quieren tener en casa para compartir con la familia en estos días, también poder hacerlo como lo han hecho, como nos han compartido las fotos de los productos que ustedes han elaborado allá en casa, ¿verdad, Eric? No, definitivamente, Fernando, de veras que sí es importantísimo en este confinamiento que ha habido últimamente acá en el país, el poder elaborar uno su panito, imagínese. Y créame que en algún momento por ahí dirán, bueno, es imposible que uno haga un panito y todo. No, hombre, todo es posible en la vida, y cuando uno quiere, uno lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, si no, vean ahí a nuestros distintos ahí sí que espectadores que ya están mandando sus fotos de lo que han elaborado desde casa, desde sus panaderías. Bueno, y de hecho hay amas de casa que tal vez hayan hecho su pan, pero por ahí sí que no pudieron mandar la foto. Felicidades a esas personas también. Créanme que es bien importante para nosotros saber si todo lo que se está haciendo en CDCAP está llegando bien hacia ustedes, ¿verdad? Así es, Eric. Entonces, después de bolear, tenemos un rendimiento de 1, 2, 3, 4, 16, 19 unidades, un promedio de 8 panes y medio por libra. Importante eso, el rendimiento de nuestros productos. Lo tapamos con plástico para dejarlo que fermente unos minutos, que se relaje la masa para luego poder figurarla. La semana pasada decíamos, Fernando, que tenía que ser nylon negro. Ah, es que, mire, en el transcurso de estos días se despintó, entonces se despintó, ahora es blanco. ¿Verdad? No importa el color del nylon, ya saben, el nylon es solo, simple y sencillamente, para que no se encostre lo que es la corteza de nuestros panitos. Tenemos que llevar un tiempo de reposo, entonces, ojo, con el tiempo de reposo, ahí le vamos a dar de unos 10 a 12 minutos en tiempo de reposo, ¿verdad? Nos vamos a ir con la formulación, porque hay personas que en algún momento ahora nos están empezando a sintonizar, y bueno, vamos a también a estar viendo ahí, bueno, vamos a ir con una duda, dice Mayra Hernández, dice, buen día, con una duda, ya tomé un curso de panadería básica y la chef nos decía que la harina suave no se amasa demasiado, solo se une con los ingredientes, y aquí veo que sí se está amasando bien. ¿Algún comentario, por favor, a qué se debe el amasado? Gracias. Bueno, les voy a responder. No es tanto la harina suave o la harina dura amasarla. Simple y sencillamente es el tipo de pan, porque hay panes, por ejemplo,
un pan poroso no necesita darle uno mucha máquina. Un pan que en algún momento no vaya a tener fermentación no necesita mucha máquina. Entonces, en algún momento, tal vez la chef que le dijo esto se refería a algún tipo de pan específico, ¿verdad? Pero bueno, todo pan leudado necesita un poco de amasado, y en algún momento, si usted lo quiere hacer más comercial, más popular, porque por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, un pan hecho a mano crece de esta forma, ¿verdad? Está aquí y crece un poquito, un pan hecho a mano, pero un pan hecho a máquina está así y va a crecer así, ¿sí? Y tienen la misma, el mismo peso, los mismos ingredientes, pero el amasado lo que va a hacer es a hacer que nuestro pan encapsule más aire y haga un efecto como de globo, entonces se infla más. Si no tiene mucho amasado, esa masa deja escapar el aire, así de sencillo, en pocas, digamos en palabras, para que todos entendamos el proceso del amasado, ¿verdad? Entonces, si usted no amasa bien, seguramente no va a crecer mucho el pan, ¿verdad? Hay panes que, por ejemplo, un tostado, una champurrada, una galleta, se hacen con harina suave y ahí sí, solo se integra y ya no se amasa. Pero es el tipo de pan, ¿verdad? En este caso, el pan es un pan leudado. ¿Sí? ¿Estamos? Ojalá le haya quedado claro la respuesta. Si no, igualmente, ustedes tienen nuestro contacto, nuestro número. Y bueno, le vamos a pedir ahí a Michelle que nos diga la formulación del día de hoy para las personas que nos acaban de sintonizar. Acá tenemos de nuevo la formulación para quienes nos la han estado pidiendo. Necesitamos harina suave, 32 onzas, que estamos hablando de nuestro 100%. De agua vamos a utilizar nuestro 20%, que son 6.5 onzas. Vamos a necesitar el 1% de sal, que nos equivale al 0.30 de onza. También de levadura vamos a utilizar el 3%, que nos equivale a una onza. El 20% de azúcar, que nos equivale al 6.5 de onza. El 15% de manteca nos equivale a 5 onzas. El 20% de huevo, que nos equivale a 6.5 de onza. Leche en polvo, el 3%, que nos equivale a una onza. Y de miel, el 6%, que nos equivale a 2 onzas. Queremos agradecerles a todos por estar en sintonía de nosotros. Vamos a aprovechar el tiempo para saludar a los que nos están viendo. Un saludo para Novani Marlini, un saludo para Ruth López, también un saludo para Rosario Morales Pineda, un saludo para Michael González. Aquí, compañeros, la mayoría les está mandando saludos por el Día del Padre, los están felicitando. Un saludo para Cibrian Maleni. También tenemos a Yasmín Sánchez, a Susi Figueroa. Dice, buen día, feliz Día del Padre y muchas bendiciones para ustedes. Deseo pedirles, por favor, que saluden a mi esposo René Rodríguez. Un saludo para don René Rodríguez, que siempre nos sintoniza en los lives, en los en vivos. Por favor, no olviden compartir este video para que pueda llegar a más personas y también lo puedan poner en práctica. Desde ya, muchas felicitaciones a todos los que nos sintonizan, a todos los que han puesto en práctica las recetas que nosotros estamos elaborando con ayuda de nuestros compañeros. Cualquier duda estamos tratando de resolverla lo más claro posible. Y por favor, sigan sintonizándonos y compartan este video. Gracias, Michelle. Sí, pues un abrazo muy fraterno para todos los padres de familia. Pues nuevamente. Feliz Día del Padre. Entonces, para todos que nos están sintonizando, para. Ahí nos pedían que saludáramos a. René.
a René. Feliz día al padre René, de veras. Me imagino que está ya en casita o trabajando. Felicidades. Y bueno, a todos los papás que nos están viendo el día de hoy, que tal vez estamos trabajando, ¿verdad? Así es, así es. En la panadería que estamos haciendo. Bueno, feliz día del padre. Y bueno, como nosotros no podemos tener bigote por lo de los alimentos y todo, bueno, entonces, bueno, aquí nos pusimos el bigotillo especial ahí por el día del padre, Fernando. Así es, ahí. Y también queremos aprovechar, saludar a las mamás que juegan el papel de padres de familia, también muy importante. Es cierto. Por una u otra circunstancia, pues ellas también se echan ese compromiso de educar a los hijos. Ya se le cayó el bigote. Educar a los hijos, entonces hacen esa responsabilidad de ser también los varones de la casa, ¿verdad? Así que para las mamás que tienen ese papel de padres de familia, un fuerte abrazo, una distancia para cada una. Y por supuesto, para cada padre de familia, pues también lo mejor, desearles siempre éxitos, que sigan en ese camino del buen ejemplo para los hijos, porque no cabe duda que los hijos son el reflejo de cada uno de lo que hacen los padres, ¿verdad? Entonces, motivarlos para que sigan adelante, que sigan luchando. Nuestros hijos siempre van a ser el motor de todo esto. Aprovecho para saludar a mis hijos, a Sofi, a Fer, a Daniel, que seguramente me están viendo allá en casa. Un fuerte abrazo, los quiero mucho, mis hijos. También a mi esposa, que está en sintonía de esta transmisión, desearle también lo mejor. Y para ustedes, pues muy buen día también, ¿verdad? Así es. Bueno, saludamos a Ana Bautista, dice desde Costa Rica, nos está ella viendo. No sé si allá en Costa Rica también se celebra hoy el Día del Padre. Pero bueno, saludos a todos los papás de todo el continente, de todo el mundo ahí, ¿verdad? Una labor que en algún momento todos hacemos, y bueno, felicidades. Y bien, vamos a seguir con nuestro proceso. Ya sí, han pasado unos minutos y vamos a ver cómo reaccionó nuestra masita, Fernando. Claro que sí, Eric. Como bien mencionábamos, al momento de terminar de bolear, lo importante es poder ver. Ya la masa no regresa, quiere decir que la masa ya está lista para poderse trabajar. Esa prueba que nosotros, o que usted ahora está haciendo, Fernando, es muy importante que se la expliquemos a nuestros participantes el día de hoy allá en casa. Así es, Eric. ¿Por qué hacemos esta prueba? Porque si en un momento dado yo apacho un poquito la masa, y si veo que la masa se contrae, todavía le falta dejarla reposar otro momento. O sea que la masa vuelve a su lugar. Exactamente, vuelve a su lugar. Vuelve a ser bolita. Por ejemplo, hago esto y al ratito ya está otra vez lista. Así es. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todavía le falta reposo a la masa. Entonces la dejamos, le damos un tiempo más para que cuando vayamos a figurar, el producto no se vaya a encoger o se vaya a contraer. Eso es cuando tenemos ese efecto de que el producto en el horno tiende a encogerse también, o cuando estamos figurando, como les digo, se contrae, quiere decir que todavía le falta reposo a la masa 100 bola antes de figurar. Por eso es importante ese reposo, para que la masa esté relajada, la levadura se estabilice dentro de la masa y se pueda trabajar sin ningún problema, Eric. Aquí dice Betty de Vázquez, dice, gracias por las enseñanzas. ¿Cuál es la diferencia entre usar levadura seca y fresca en cuanto a resultados? Realmente la levadura fresca y la levadura seca dan el mismo resultado. Lo único es que la levadura seca se utiliza la mitad de lo que normalmente se trabaja con levadura fresca. Por ejemplo, hoy trabajamos una onza de levadura fresca para nuestras 2 libras de harina. Vamos a trabajar con levadura seca solo media onza, nada más. ¿Por qué? Porque esta levadura es conocida como de doble fuerza. Entonces, si trabajamos la misma onza, es probable que la masa sobre la mesa empiece a crecer, y eso nos va a dificultar al momento de poder hacer el figurado, incluso al momento de bolear. Entonces, recomendable es utilizar la mitad de la formulación. En este caso que nosotros estamos publicando, ya está posteada también en la página. Ahí dice una onza para 2 libras, entonces trabajar solo media onza es lo recomendable. Otra cosa muy importante con la levadura seca es que esta sí la tenemos que aplicar en el agua, porque si la aplicamos después de la harina, como hicimos con la levadura fresca,
no vamos a tener una buena integración, no va a tener sus propiedades, la fuerza que necesitamos no la va a tener, entonces no se va a mezclar de buena manera. Es más, va a salir como manchado el panito, como pecoso, y no queremos eso, y el producto no va a desarrollar como debe de ser. Entonces, recomendable es hidratarla en agua, ¿no es así, Eric? Así es, Fernando. Bueno, ya están las indicaciones conforme a lo que es el uso de la levadura. Les habíamos dicho que íbamos a explicarlo y bueno, ya está explicadito, ¿verdad? Entonces, Ruth Cabrera Fuentes dice, ¿en qué punto pongo la levadura seca? Bueno, ya se las explicó ahí nuestro compañero Fernando. Es importante agregarla con el agua o en algún momento en una parte de agua, ¿verdad? Disolverla y bueno, agregarla luego en nuestra formulación. Pero de esa forma es lo de la levadura, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Marta Hernández? ¿Cuál es la levadura en pasta? Porfa, ¿me puede explicar? La levadura en pasta es prácticamente lo que manejamos acá en la levadura fresca. Es una pasta, ¿sí? Solo que la levadura en pasta muchas veces es de uso industrial, se la llevan así en contenedores, en pasta. Entonces va por medio de ductos y esto va, pero es para la industria. Pero se asemeja mucho a la levadura fresca. Claro que sí, Eric. Tenemos una duda. Julia de García dice, ¿por qué ustedes echan la levadura cuando ya se ha amasado? Lo que queremos es evitar que la levadura no tenga el contacto directo con el agua. Recordemos que en el agua la sal está activa todavía al 100%. Y tomemos en cuenta que la sal inhibe la fuerza de la levadura. Entonces evitamos que la levadura tenga el encuentro directo con la sal en el mezclado. Por eso la agregamos después de haber integrado la harina o incluso la levadura puede ir en la harina si es levadura fresca. Ojo con eso, por favor. Es por eso que se agrega después de aplicar la harina, después del amasado. De hecho, hay muchos procesos. Acordémonos de algo y algo muy importante. Yo le digo aquí a los alumnos cuando vienen a CEDECAP que tenemos que comprender en los procesos de cada ingrediente o el porqué de cada ingrediente. Digamos, la levadura, cuando hay un amasado o un refinado prolongado, como el día de hoy, que fueron aproximadamente 10 minutos, lo puedo agregar después del primer minuto cuando ya está amasado. No hay ningún problema porque va a tener 9 minutos más para poder integrarse. Levadura fresca, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. Hay procesos que por situaciones de que la masa calienta, se la integramos casi a mitad del proceso o ya casi al final de un proceso de refinado. Así es, Eric. Miriam del Carmen Chanchabac Franco nos dice, chef, aquí en Virginia el clima no está muy bueno, está lloviendo y también hay mucho frío. ¿Cuánto podría agregar de levadura seca a esta fórmula? Muchas gracias. Sí, definitivamente cuando estamos en un clima frío o un clima muy húmedo, recomendamos poder hacer la formulación o hacer el mojado propiamente con agua tibia. No podemos excedernos en el uso de la levadura, no podemos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos le podemos acortar el tiempo de vida a nuestro producto, que quiere decir que a más levadura hay más acidez, corremos el riesgo de que el pan se ponga mohoso más rápido. Entonces, lo recomendable mejor es trabajar con un poco de agua tibia, hidratar ahí la levadura para que entonces su función sea más inmediata y buscar un lugar en el centro de producción donde haya un poquito más de calor, a manera de que la levadura pueda funcionar sin ningún problema. Y por eso recomendamos tapar con plástico las masas para evitar que haya resequedad y aprovechar el calorcito del agua más la fricción que le hayamos dado en el amasado, ya sea a mano o en la máquina. Eso nos va a ayudar a que el producto pueda desarrollar, pero recomendación, no subir tanto la cantidad, de hecho, no subir más de la cantidad de levadura que nosotros estamos recomendando, ¿verdad, Eli? Así es, no, y algo muy importante, Virginia, ay, mucho frío, a veces hielo, a veces nieve, bueno, pero sí, es muy importante, cuando ponemos más levadura, seguramente acá va a salir un pan que va a tener menos tiempo de fermentación, y cuando hay menos tiempo de fermentación, es menos rico el pan, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, cuando hay
fermentaciones más largas, el pan es más exquisito, tiene un aroma mucho mejor, una acidez mejor. Así es. Todo está perfecto. Cuando hay mucha levadura y poco tiempo de fermentación, lo más seguro es que le vaya a tener olor a levadura. ¿Sí? Así es, Eric. Entonces, nos vamos con la figuración. Sí, claro, Eric, solo, perdón, Tati Velázquez nos dice, ¿con qué tipo de masa tengo que agregar la levadura después del amasado? Definitivamente es en una masa que lleva levadura. Por ejemplo, una masa de pan tostado, por lógica, esta masa no lleva levadura. Entonces, hablemos de un pan dulce, pan francés, una chequita, pan especial, el pan madrileño, alguna masa para pizza. Ahí sí se puede agregar la levadura después de la harina, pero pan tostado o galletería no lleva levadura. Por lógica, no tendríamos que aplicar levadura en el mojado, ¿verdad? De hecho, a veces hay personas que sí le echan levadura a las formulaciones de tostado, ¿verdad? Pero es cuestión de cada quien. Pero tal vez no hay fermentación, ¿sí? La levadura en algún momento se echa antes, cuando tal vez no hay fermentación, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Cuando, por ejemplo, tenemos una masa que necesitamos que leude, puede ir en cualquier momento ahí, ¿verdad? Siempre y cuando se disuelva bien. Definitivamente, Eric. También nos pregunta Vicky, después de la fecha de vencimiento de la levadura, ¿la podemos usar todavía unos días más y cuántos? Realmente recomendamos mejor ya no. ¿Por qué? Porque la levadura agarra un aroma no agradable, agarra un color tampoco no óptimo, y el sabor que le va a aportar a nuestro producto no va a ser nada agradable. Entonces lo recomendable es, si tiene la fecha de vencimiento, por ejemplo mañana 18, y tengo unas barras, lo preferible es mejor ya no utilizarla. Mejor la reservamos o la desechamos, pero por eso cuando adquiramos o se compre producto, materia prima, verifiquemos bien la fecha de vencimiento para no tener esos inconvenientes. Bueno, nos vamos de lleno a nuestra figuración, y el día de hoy, nada más y nada menos que lo que vamos a hacer para el pan madrileño es revolear, ¿sí? Revolear las unidades. Ya estando bien revoleadito, las vamos a agregar a nuestra lata, ¿sí? ¿Por qué vamos a revolear? Porque queremos hacer que nuestras burbujas de aire sean mucho más pequeñas, que lo que para que agarre de cierta forma otra vez esa tenacidad nuestra masa, y que a la hora de estar en el horno pueda salir así reventadito, así bien bonito, ¿verdad? Es más o menos para los que hacen panito, ejemplificando un pan corona, un pan de yemas cuando se hace la corona. Exactamente. Así es, ajá, ¿sí? Sí, entonces, sí. Ojo con eso, solo revoleado. Y bueno, vamos con preguntas, saludos, dudas. Solo vamos a mandar unos saludos. Vamos a empezar con Miriam del Carmen, que nos agradece mucho la explicación que nos dieron con respecto a la levadura. Un saludo para Ordalisa Jiménez, que nos saluda desde la República Dominicana. Un saludo para Tati, que nos ve desde Maryland. Maryland, bueno, por allá por Estados Unidos, Maryland, Washington y todo esto, ¿verdad? Virginia, también, bueno. Saludos desde ya. Vamos a estar haciendo ahorita los cachitos, ¿verdad, Fernando? Rellenos, Eric, sí, recomendándoles que ya nuestro manjar, nuestro relleno ya está mezclado con el coco rallado. Se trabaja una libra de manjar o de crema pastelera, como también se le conoce, y 12 onzas de coco rallado. Esa es la cantidad que debe de llevar nuestro relleno, en este caso que es de manjar. Si fuera de fresa, como les decíamos, de manzana o algún otro sabor, pues se puede trabajar directamente solo el relleno sin coco, o ya queda a criterio de ustedes poderle poner el coco a manera de tener un relleno totalmente distinto a lo tradicional. Entonces, ¿cuánto de relleno? Aproximadamente una onza de relleno, ¿verdad? Eso también queda a criterio de ustedes qué cantidad se le va a poner. Muy importante es, como que estuviéramos haciendo una empanada, sellamos muy bien,
para que no tengamos derrames de relleno en el horno, y luego para abajo. No estamos haciendo volver y regresar, volver y venir, ¿no? Sino para abajo. Abajo la figura. La figura. No van a empezar a bailar ahí para abajo. Para abajo. Vamos a hacer otro. ¿Verdad? Sí. Entonces, enrollar para abajo, ¿verdad? Sí, así es. Y algo muy importante, que la punta quede lo más delgado posible. ¿Qué pasa si la punta queda gruesa, Fernando? Sí, lo que va a suceder, Eric, es que cuando vayamos a hornear, la punta se pueda salir, pueda aparecer una lengua prácticamente en el producto, y no queremos eso, sino que queremos que se adhiera bien, bien, bien en el remate de la figura para que no tengamos esos inconvenientes. Excelente, Fernando. Algo también muy importante es que el remate, que es esta parte, quede siempre en la parte de abajo del producto, para que no tengamos ese inconveniente también de que se nos vaya a desarmar. Es esta figura, entonces, es, ¿verdad? Entonces ya horneado va a quedar de esta forma. Exactamente. Vean, delicioso. El remate se puede ver aquí en la parte de abajo, ¿sí? Exacto. Sí, acá está, ¿eh? Vean, aquí está el remate, más enseñado ahí, ¿verdad? Exactamente. Y algo muy importante, Fernando, que a la hora de partir esto, está el manjarcito por dentro. Así es. Ya viene la degustación. Y bueno, vamos a seguir ahí con nuestro siguiente. Con nuestra siguiente figura. Aprovechando, acá Mónica Román nos pregunta si se puede trabajar con crema pastelera casera. De hecho, el día de hoy les tenemos lo que es nuestra manjar o crema pastelera hecha en casa. Ya ahorita les vamos a enseñar cómo la hemos hecho, y bueno, vamos a colocarlo de esta forma ya para nuestros cachitos rellenos de manjar, los que se hacen luego, los que se van a rellenar cuando esté ya horneado, ¿verdad? Entonces vamos a venir, lo único que hacemos es como un pirujito y luego ya lo cerramos de esta forma, ¿verdad? Venimos acá y cerramos acá, y bueno, está listo, ¿verdad? Así es. Vamos de nuevo, las manos, no, lo que vamos a hacer es hacer un pirujito. Va usted a hacer esto, miren, ¿verdad? Algo muy importante, si la masa todavía no está con el reposo adecuado, cuando yo hago esto, el pirujito empieza hacer esto, se contrae. Entonces, ojo con eso. Si eso le pasa, denle un poco más de tiempo. Miren, acá estoy estirando y no hay ningún problema. Entonces venimos y la colocamos acá, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí? Así es. Perfecto. Y listo. Muy bien. Por último, estamos con el Winston. Ah, vamos a hacer el Winston, ¿verdad? Que es una especie de trenza. Sí. ¿Qué hacemos acá? Palmeamos un poquito la masa, la dividimos en 6 partes, procuramos que sean las partes iguales. Casi iguales. Casi. Casi. Bueno, procuramos que sean iguales. Exacto. Entonces venimos y comenzamos a estirar la masa. Miren, son figuras así muy prácticas de trabajar, ¿verdad? La idea es crearle al cliente también algo nuevo, algo novedoso, porque eso es lo que se busca en la panadería, poder tener algo diferente para los clientes, que vean algo nuevo en el mostrador, en la vitrina, para que puedan tener ustedes también oportunidad de ofrecer siempre algo diferente. Muy bien, son 6. Las primeras 3 van verticales, las otras 3 van horizontales. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la parte de arriba pasa para acá, ¿sí? Levanto esta parte de abajo y la que está del lado en mi derecha la paso por debajo,
Entonces me va quedando de esta forma. Y la del lado izquierdo, que no la hemos tocado hasta ahorita, pasa encima de la primera y por debajo, abajo de la segunda y encima de la última. Entonces me queda de esta forma. ¿Qué hago después? Solo vengo y pongo las puntas en la parte hacia abajo. Abajo. Los remates. Los remates, exacto. Y nos va a dar, miren, miren, tiene que casi duplicar un poco más su tamaño. Así, ¿sí? Es. Entonces vean, ya queda muy bonito esta trencita tipo Winston, ¿verdad? Así es, Eric, así es. Muy bonita. ¿Quieren que la volvamos a hacer? Bueno, por vamos favor. A hacerla. Muy bien. ¿Cuál es el primer paso? Vamos a ir paso a paso. Usted lo va explicando y yo voy cortando. Vamos a ir explicando. Dividimos en 6 partes iguales. Bueno, si usted solo va a hacer este tipo de trenzas, por ejemplo, pudiera hacer 6 piezas de media onza. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Entonces ya venimos y ya sabemos que vamos a hacer una trenza tipo Winston. Luego lo vamos a venir y cada pieza la vamos a estirar sin romperla, porfa, ¿sí? Así es. Vamos a estirarla bien, bien y van a ser nuestras 6 piezas del mismo tamaño, que no queden ni más gruesas del centro ni más delgadas, sino parejas, ¿sí? Cilíndricamente hablando, parejitas. Sí, preferible, ¿verdad, Eric? Preferible, sí, no, definitivamente también no hacía lo que parezcan así bien, bien, ¿verdad? Tubitos, ¿no? Pero por lo menos que tenga la misma el mismo figura, largo, el mismo largo, todo igual. Muy bien. Luego vamos a agarrar tres partes o tres de estas figuritas y las vamos a poner verticalmente. Sí. Y las otras tres las vamos a poner horizontalmente. Tres pegaditas, ¿sí? Luego vamos a hacer que nuestras puntas del lado superior, digamos del lado de arriba, vayan y pasen en medio y que se vayan hacia abajo en medio de las dos, digamos, de estas dos partes, ¿verdad? Sí. Luego vamos a hacer que nuestra punta del lado derecho pase abajo de la que está del lado de abajo y por arriba de la que hemos traído hacia adelante. La primera. Uh-huh. Exacto. Sí. Y por último, vamos a agarrar la que no hemos tocado y la pasamos por arriba y por abajo de las que estamos trabajando. Y bueno, listo. Quedó nuestro pan. Ya luego ya les toca a ustedes darle más o menos la forma, darle la formita así redonda. El acabado, ¿verdad? Y que nuestros remates o las puntas queden siempre del lado de abajo. Así es. ¿Listo? Ahí está. Estamos. Sí. Bueno, para las personas que nos digan ahí qué figura quisieran que repitiéramos, ¿verdad? Bueno, de todos modos, todo este video está quedando grabado. Ya ustedes lo pueden poner hasta en cámara lenta si ustedes gustan. Y bueno, ya poder ir el paso a paso, ¿verdad? Dice muchas gracias por las figuras, bendiciones a Giovanni Morales, bendiciones Giovanni, estamos y terminamos. Así es, ahí. Vamos a irnos a la cámara de fermentación. Algo muy importante es la fermentación. Tenemos que tener aproximadamente de hora y media de fermentación. A un poquito más, ¿verdad? Sería sí, dos horas y media, porque es un pan cargado, suficiente azúcar, suficiente huevo, y lleva leche, o sea, es un pan especial, ¿sí? Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Vamos entonces a la cámara de fermentación y vamos a ver, ¿verdad? Entonces, bueno, ya se nos fueron ahí nuestras unidades. ¿Qué decían por ahí?
Los cachitos quieren que hagamos otro cuernecito, porfa. Pero bueno, ya es que ya hicimos todas nuestras figuras. Vamos a ver si por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno revolea ya un producto, vuelve a agarrar esa fuerza. Entonces, ahorita al estirarlo, nos puede dar problemas. Exactamente. Pero vamos a hacer. Sí, con gusto. Cacho relleno, ¿verdad? Cacho relleno. Entonces, tenemos nuestra unidad de masa en bola. Se pueden dar cuenta cómo el color de la masa ha cambiado porque ya la revoleamos, ya la refrescamos otra vez. Procuramos que esta parte quede grueso. Agarro mi relleno. Lo extiendo un poco para que me dé oportunidad de que la masa, se pueden dar cuenta cómo se encoge la masa. Miren, eso es por qué, porque es cuando terminé de bolear y quiero figurar de una vez. Pero es bueno que todo esto suceda para que nos podamos dar cuenta que sí podemos hacer y que no, ¿verdad? Entonces vengo como hacer una empanada bien sellada esta parte y comienzo. Miren, se dan cuenta cómo se encoge. Se dan cuenta cómo se encoge la masa por lo mismo que no le hemos dado un reposo adecuado. Entonces está esta. Esta es la que querían que se repitiera, ¿verdad? Así es, así es. Ah, bueno. Y bueno, estamos entonces las figuras y vamos a felicitar a otra participante que nos mandó sus fotos el día. La semana que pasó, y es un buen trabajo para Helen de Macario. Bueno, ahí miren, vean la foto, ella no vio y ahí tiene hasta los moldes que pudieran ustedes utilizar, un molde de pastel, ¿verdad? Hizo perfectísimo. Me gustó mucho, Helen. Ánimo, buen trabajo. Dice práctica número uno. Para ser la número uno fue estupenda, Helen. Así que esperamos que hayan disfrutado esa pizza al 100%. Y bueno, vamos a seguir con nuestra siguiente. A Ruth Cabrera Fuentes. Vean esas checas. ¡Hala, qué ricas! Excelente trabajo, Ruth. De veras, mis felicitaciones para todos ustedes, porque han estado ahí activos con todos estos Facebook. Y bueno, vamos a pasar. ¿Tenemos otra? No. Ahí está. Aquí está de una panadería, dice Orlando Calderón. Dice de panadería y pastelería El Shaddai, de San Carlos, hija. Bueno, Orlando Calderón, felicidades a esa panadería El Shaddai. Bueno, ya saben, los que nos ven en San Carlos, hija, pueden hacer sus pedidos ahí a la panadería El Shaddai. Y por qué no, ¿verdad? Que es una pizza deliciosísima, ¿verdad? Para Alma López, dice, panadería La Guadalupana, también hicieron las chequitas rellenas de queso, me imagino. Son estas, las de frijol. Bueno, felicidades también a Alma. Bendiciones por allá, por la panadería La Guadalupana, acá en la zona 1, ¿no? Zona 1, exacto, sí, ya sé cuál es esa panadería, muy bien. Y para nuestro amigo José Acpacajá, de panadería Trigopan, de Totonicapán, miren, él hasta las embolsó, y dice Trigopan, Totonicapán. Bueno, felicidades también para allá, ya saben, hay de venta en panadería Trigopan, con las mejores harinas, trabajan ellos, definitivamente. Y hay otra, ya no. Ah, bien, Rosendo Castillo. Ah, como que lo conocemos, ¿verdad? Don Rosendo, felicidades, buen trabajo ahí para don Rosendo, que estuvo haciendo también él, aprendiendo y haciendo las pizzas con las mejores harinas, prácticamente harina dura virgen de Covadón. Y bueno, por último, creo yo que para nuestra compañera Saraí Álvarez. Bueno, no, ella está en Río Blanco, San Marcos, tiene panadería, me imagino, y pastelería en Río Blanco, San Marcos, también hizo su pizza. Felicidades, Saraí, a seguir adelante, échenle ganas
a todos nuestros trabajadores de este bello arte. Así es, Eric. Para todos ustedes que compartieron con nosotros toda esta información, se ve que sí le echan bastantes ganas al aprendizaje. Nos damos cuenta de que la información no va, como bien decimos en buen chapín, en saco roto, sino que la información, las formulaciones, los consejos, procedimientos, se van quedando, y eso es lo que queremos nosotros, de que ustedes vayan desarrollando estos productos y cómo los van a ir aprendiendo más, definitivamente haciendo la práctica. Porque de la teoría a la práctica hay una gran diferencia, y el mejor aprendizaje está en la práctica. Entonces, si yo no practico, no voy a poder desarrollar, no voy a aprender, no voy a poder decir si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Entonces, invitados todos para que puedan desarrollar sus productos con todas esas transmisiones que se han venido haciendo desde el mes de abril, desde la ciudad capital también, aquí en Quetzaltenango, compartir las formulaciones, estos videos en vivo, que lo que queremos como Molinos Modernos es que el concepto les quede a ustedes, que ustedes vayan aprendiendo, que vayan introduciendo productos nuevos en sus negocios, y quienes son amas de casa también puedan aprender y poder desarrollar este tipo de productos. De repente y comienzan y dicen, bueno, los logré vender en esta semana, hay que seguir haciendo, hay que seguir trabajando. Hemos compartido formulaciones de donas con premezcla, hemos compartido formulación de pastelería, pastel frío, pastel ambiente, ideas para decoraciones, productos con harina. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que la panadería y pastelería es bastante extenso, es bastante amplio este concepto, porque lo que queremos también es que cada uno de ustedes vayan desarrollándose de mejor manera. Y quienes no saben hacer pan, pues práctico, lo han podido ver. No pueden hacer pasteles, no podían decorar, digo yo. Ahora sí lo pueden hacer sin ningún problema. Se pueden apoyar con estos videos, estas transmisiones en vivo que quedan grabadas en el canal de YouTube de SEDECAP Guatemala y quedan grabados en la página. Entonces, invitados para que ustedes nos vayan compartiendo sus fotos. Lo que queremos es que todos los demás puedan ver que sí se puede trabajar, que sí se puede hacer. Quizá a veces por factor tiempo, por algún otro factor, no se puede realizar en el momento, pero en el transcurso de los días lo puedan compartir con nosotros, y con gusto nosotros pues nos sentimos muy contentos, porque sí nos damos cuenta que el producto y la práctica sí se está haciendo, ¿verdad, Eric? Así es, Fernando. Bueno, acá tenemos ya nosotros una unidades que ya hemos fermentado desde la mañana, ¿verdad? Para que estuvieran listas en este momento. Vean, esta es una unidad que yo acabo, que es la que acabamos de hacer, y las unidades que ya están listas para el horneo. O sea, sí duplicó y un poquito más su tamaño. Entonces, ojo, no se me desesperen cuando digan, ay, es que ya lleva una hora y no sube. No, acordémonos que esto lo hicimos nosotros. ¿A qué hora se fue a fermentación, Fernando? Como a las 8:30, 9:00. Y estamos hablando que ahorita ya son las 10:30. Sí, a las 8:30, Eric. 8:30, exacto. 8:30 se fue a fermentación. Y miren cuánto nos llevó: 8:30, 9:30, 10:30, casi las 11:00. Y se va a ir al horno. O sea, ese es un pan que va a tardar. ¿Qué decíamos del proceso de fermentación? Entre más proceso fermentativo hay, más ricos los panes, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Vamos entonces con la siguiente indicación. Luego vamos a venir y vamos a lustrar cada unidad, ¿verdad? O un poquito más rápido, ¿verdad? Acuérdense, con mucho cuidado, porque ya tiene aire. Esto está ya listo para irse a hornear. Entonces vamos a lustrar nuestras unidades. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar lo que es nuestro manjar. Pero vamos a ir al manjar ahorita. Vamos a ver cómo se hace este manjar, la formulación de lo que es la decoración el día de hoy. Dice que para hacer una crema pastelera o un manjarcito,
vamos a utilizar un litro de leche líquida de 10 a 12 onzas de azúcar. ¿Qué pasa acá? Vamos, ¿qué tan dulce podría ser alguien y me diga, mire, con 12 onzas no está tan dulce? Yo lo quiero más dulce, ok. Entonces le pone 16, una libra de azúcar. Pero en todo esto, acá es dependiendo de los gustos, ¿verdad? O si alguien me dice, mire, yo quiero un manjar light, ¿verdad? Bueno, vamos a bajarle azúcar. Bueno, dos rajas de canela, dos yemas de huevo y 4 onzas de maicena. ¿Qué? Esto es como hacer un manjarcito casero, nada más, ¿verdad? Luego se le va a agregar coco rallado al gusto y azúcar glass para al final, para darle el toque final a nuestros panes madrileños o a nuestro cachito con masa de pan madrileño o nuestros cachitos rellenos de manjar también hechos de esta misma masa de pan madrileño, ¿verdad? Así es, Eric. Bueno, ya estamos. Sí. Entonces, perdón, ya dejamos secar un poco el huevo después de todo esto que se le aplicó. Venimos y ya tenemos listo nuestro manjar con el queso rallado. Entonces, de adentro para afuera. ¿Sí? Está algo morroñoso, pero es el coco. Es el coco. O sea, no tengan, no se preocupen que digan ustedes, ay, esto está muy duro, muy morroñoso, no se preocupen, de hecho esa es la figura que tiene que agarrar el manjar, ¿verdad? Sí, la consistencia la que debe tener. La consistencia que debe de tener. Sí, definitivamente la cantidad de manjar también va a ser al gusto. Exacto, exacto. En este caso va a ser al gusto y sí procurando darle la forma en espiral. Queda mucho mejor, más definido, sí. Bien, ahí sí que hay en todas partes, ¿verdad? De sí. La unidad. Así es, Eric. Y bueno, ya casi terminamos, ¿verdad? Ya viene algo muy importante que a mí me gusta mucho, que es la degustación para que ustedes puedan ver la miga, el relleno y bueno, todo esto que estamos haciendo el día de hoy para ustedes. Así es, Eric. Vamos a enviarle saludos a Silvia López, a Torres Carolina, a Miriam del Carmen Chavac, también un saludo a Dalila Pac, un saludo a Carlos Ávila que nos ve desde Madrid, España, un saludo a Ruth Cabrera que hoy también está presente, ella siempre todas las veces nos ha sintonizado. Un saludo a Betty Evangelista, a Velvet Escobar, a Miriam del Carmen. Un saludo a Claudia Hernández y a Torres Carolina. Si alguien pues se nos pasó por ahí dejarles el saludo, a todos los saludamos por igual. Es un gusto que ustedes nos estén acompañando a ver estos cursos en línea. Y mejor aún, que son de provecho para ustedes. También un saludo para Omaris, desde está sintonizándonos el día de hoy. No olviden compartir este video para que les quede a ustedes guardado en su perfil y puedan reproducirlo las veces que ustedes así lo deseen. También recuerden que lo pueden encontrar en la página de SEDECAP Guatemala. Muy bien, pues saludos para todos allá, nos están viendo en España, ¿verdad? Bueno, saludos desde allá. Ustedes saben, entonces, el día de hoy ustedes saben de nuestro panito, para los que están en España, un pan madrileño, ahí les copiamos esta receta desde Madrid. Bueno, entonces, definitivamente en cada país hay movimiento de formulación, que un poquito acá, que un poquito acá, porque cada país y cada región se maneja distinto, ¿verdad? Entonces, queremos mandarle saludos a todos, ¿verdad? A todos desde Izabal, dice Puerto Barrios, a Lucero Janet, ¿verdad? A Vivi Villatoro, a Mili Orellana, Luigi Roch. Bueno,
Bienvenidísimos y estamos llegando ya al final, Fernando. Casi, Eric, casi vamos llegando al final. Nos falta sacar el producto que tenemos en el horno para luego ver la decoración final. Ustedes puedan tener bien explicado, bien claro cuál es el procedimiento desde inicio hasta final de este producto. De verdad queremos agradecerle a todos esa sintonía que tienen. Disculpen si no los saludamos a uno por nombre, pero sabemos que contamos con su sintonía, contamos con esa preferencia de nuestros productos, contamos con la fidelidad que cada uno de ustedes nos tiene para poder seguir desarrollando. Y eso es lo que a nosotros nos motiva, poder ver y compartir con ustedes, poder ver qué productos poder compartir y ustedes los puedan implementar en su casa, en su centro de producción, fuera de nuestras fronteras, nos están viendo en Nicaragua, en Virginia, también allá en Costa Rica, muchas gracias, en El Salvador, también a todos, muchas gracias. Saraí Moratalla dice, saludos amigos desde el Polo Norte de Canadá, hemos roto fronteras, y felicidades a esos papás en este día. Muchas gracias para Saraí Moratalla, un saludo fraternal también en la distancia. Ya me dio frío. Ya me dio un poco de frío, ¿verdad? Desde el Polo Norte, me imagino que es una ciudad fría allá en Canadá. Y bueno, saludos, ¿verdad? A todos, a Mili Orellana dice, ¿cuánto tiempo es de horneo y a qué temperatura? Muy, muy buena pregunta, ¿sí? La formulación dice 175 grados centígrados. En una pieza de 3 onzas, aproximadamente se va a ir de 15 a 18 minutos la unidad, ¿sí? Ojo, porque a veces hay hornos que están un poquito arriba de la temperatura, 5 arriba, hay hornos que están 5 abajo, uno le puede programar 175, pero en realidad está 180. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Si a los 10 minutos ya está agarrando mucho color, hay que bajarle temperatura para que pase los 15 a 16, 17 minutos en el horno. Si solo me da 10 minutos o 8 minutos o 11 minutos, probablemente ese pan pueda salir con mucha humedad y se vaya a arrugar. Se arruga completamente la corteza y ya da una apariencia ya no tan buena, ¿verdad? Dice, excelente enseñanza, muchas felicidades, gracias Diana Margarita Ack, dice. Bueno, pues ahí estamos, ojalá ustedes aprovechen todo esto que Molinos Modernos les quiere dar a ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Tratando de que ustedes puedan agarrar todas estas formulaciones y comercializar con estos productos, ¿sí? Siempre utilizando nuestras mejores harinas. Definitivamente, Eric, queremos agradecer a todos, a Mónica Román, también a Claudia Figueroa, feliz día del padre para los chefs, muchas gracias. David Carr, desde los Estados Unidos, nos está sintonizando, nos está viendo. Karen Recinos Gómez, también para Henry Manuel Hernández Menchú, para Roulette Cris, Mirza Ceseña, también para ustedes, muchas gracias. Mónica Román, Anabela Villatoro, Lucrecia Mérida, Doris Ninet, Julia de García, Maribel Guerrero, qué lindo queda el producto, dice, muchas gracias. Glenda Ramírez, Giovanni Morales, muchas gracias por las figuras y bendiciones. Para Emilia Orellana, también para Jessy Escobar, Alvin Soberanis, Josué Chumil, hasta Sololá. Muchas gracias, don Josué, para usted y familia, para don Pablo y familia, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, feliz día del padre para ustedes también. Torres Carolina, Miriam del Carmen Chanchabac, para Dalila Pac, Ruth Cabrera, también para Betty, para Miriam del Carmen. Miren, son bastantes quienes están sintonizando nuestra transmisión. Les recordamos que el video queda grabado en el canal de YouTube, también en la página de CDCAP. Lo pueden ustedes volver a sintonizar, lo pueden repetir, lo pueden volver a ver. Y si no, pues nos escriben, como les mencionábamos al principio. Disculpen si en el momento no les hemos respondido sus dudas, pero en el transcurso de los días
les vamos respondiendo, y eso es lo que nosotros queremos, que no queden dudas, que todo quede muy claro, que todo quede bien explicado, y eso es muy importante. Aquí hay una pregunta, dice Ruth Cabrera, ahí sí que saludos para Ruth, dice Chef, dice, disculpe la pregunta, si se me antoja de repente y se puedo ponerle pasta de azúcar y harina a este panito, me imagino que es como una conchita, concha, sí puede, o sea, la pasta del día de hoy, la masa que nosotros estamos haciendo es una masa de pan madrileño, es una masa dulce, especial, con miel, leche y algunos ingredientes que lo hacen especial. Sí se puede. Yo le digo aquí a todos los participantes, a todos los alumnos que vienen a CDCAP, ¿por qué no vamos a poder hacer ciertas cosas, verdad? Entonces, el día de hoy, de hecho, de la misma masa hicimos otras dos figuras que no son específicamente del pan madrileño. Entonces, pero está rica, y si se me comercializa de esta forma, en forma de conchita, excelente, excelente, ¿verdad? Puedo hacer conchitas, molletíos si gusta, ¿verdad? Bueno, hay, de hecho es una fórmula muy parecida a un pan de recado, un pan de yema, ¿verdad? Así es, Eric, definitivamente, es muy versátil la masa para poder trabajar. Saludamos también a Silvia López, se les agradece la enseñanza y feliz día. Otro relleno, podemos usar relleno de piña, de fresa, de manzana, queda a criterio de ustedes. También para Neida Lam, muy buenos días, en lugar de la miel, ¿puedo usar melaza? Recomendable la miel, en este caso sí recomendamos la miel, porque si usamos melaza, la melaza o panela nos va a oscurecer el pan, y no queremos que ese resultado dé, sino queremos un pan totalmente blanquito o con un toque amarillento por la cuestión de del huevo en este caso, y por el amasado que lleva, para no perder el concepto del producto. Karen Recinos Gómez también, buenísima clase, muchas gracias. Avi Juárez, saludos compañeros, gracias por compartir sus conocimientos, muchas gracias. Nos gustaría bastante que todos nos pudieran mencionar en dónde nos están viendo. Créannos que para nosotros es muy importante saber la ubicación de cada uno de ustedes, porque queremos enviar ese saludo fraternal hasta donde ustedes se encuentren. Muchas gracias por estar en sintonía de esta transmisión, y para todos, de verdad, repetimos, no se nos olvida, feliz día del padre, ¿verdad? Sí, felicidades a todos los papás de este gremio panadero, y a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Felicidades. Bueno, yo quiero mandar un saludo a mi familia, a mis tres chiquitos que están en casa, que hoy me levantaron con cohetes, y me imagino que algunos de ustedes también nos tronaron cohetes, ¿verdad? Qué bello gesto ahí, ¿verdad? Es bonito detalle. Muy bonito detalle, ¿verdad? Y con un rico desayuno y todo esto. Felicidades a todos, ¿verdad? Bueno, como les decía, a mis tres niños, a Jimena, a Mariana, a Gabriel, a mi esposa Claudia Figueroa, que nos está viendo ahí allá en San Mateo Quetzaltenango, ¿verdad? Y bueno, vamos, ya nuestro producto está en el horno, ya está en el horno, ya para la degustación. Vamos a preparar azúcar glass, un coladorcito, para poder nosotros venir con el toque final que le va a dar a esto, ¿verdad? Un colador como este que tenemos aquí ya en la mano, azúcar glass. Hay una azúcar glass que es específica para estos tipos de panes, que es una azúcar glass especial para cobertura, o en este caso para espolvorear, y que ustedes saben que el azúcar normal al ambiente se vuelve húmedo. Entonces, si usted va a vender estos tipos de panes, probablemente va a estar bonito al principio, pero luego va a ir desapareciendo, no desapareciendo, sino el azúcar va a ir dando un tono más transparente. ¿Por qué? Porque en la humedad, en el ambiente hay humedad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a agarrar esa humedad y va a empezarse a hacer una mielita, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a seguir saludando, Fernando. Sí, Eric, queremos saludar a Eduardo Rosales, de la zona 1 de Totonicapán. Mira, Araujo, buenos días, los saludos desde Villanueva.
Josefa Reyes, buenas tardes, dice ahí, Josefa Reyes, desde San Cristóbal, República Dominicana, muchas gracias. Silvia Yanet Vázquez, también nos desea feliz Día del Padre, muy amables, extensivo para todos los padres de familia que nos están viendo. Dani López, también muchas gracias, en Antigua Guatemala. Verónica, gracias por la enseñanza, Dios los bendiga. Ya, excelente curso, viendo desde Cobán, muchas gracias, Santa Verapaz. Gloria Santos, muchas gracias por la clase, saludos desde Chimaltenango. También a cada uno, gracias, un abrazo muy fuerte hoy que se celebra el Día del Padre. Nos imaginamos que varias familias están celebrándole ahorita a papá en este momento, quizá más tarde están organizando, pero de todas formas sabemos que están pendientes de nuestra transmisión. Lo pueden volver a ver nuevamente, repetirlo después que quede grabado en vivo. Lo pueden volver a ver en la página de CEDECAP y en el canal de YouTube de CEDECAP también Guatemala. Para Omaris Ivania García Herrera, saludos, me gustan los cursos desde Nicaragua, muchas gracias. William Jiménez, saludos desde El Salvador. Georgina Vázquez, hola, puede desde República Dominicana también, muchas gracias. Créanos que es un gusto poder llegar hasta donde ustedes se encuentran, cómo es la tecnología de importante y de fácil poder llegar en la distancia, en vivo, a donde ustedes se encuentran. Gracias porque sabemos que están en sintonía de los cursos. Les recordamos que el próximo martes, primero Dios, martes 23, el curso desde la ciudad capital, me parece que tienen producto con premezcla invertido de naranja. Entonces, estar pendientes también, ellos inician también a las 10 de la mañana, estar pendientes con esa transmisión. Son los días martes de la ciudad capital, zona 9, y los días miércoles acá en Quetzaltenango, zona número 3. Es un gusto para Molinos Modernos poder estar con ustedes compartiendo este tipo de cursos, este tipo de actividades, interactuar con ustedes, invitarles también para que nos puedan compartir sus fotos, qué productos han ido elaborando en el transcurso de estas transmisiones que nosotros hemos compartido con cada uno, para que nos podamos sentir nosotros también contentos. Y nos sentimos contentos porque desarrollar estos productos con ustedes nos hace sentir muy bien, nos genera mayor pasión por hacer el trabajo que realmente hacemos. Y es que algo muy importante, la pasión en lo que se hace es la clave de que todo salga bien, ¿verdad? Así es, y se vienen cursos muy importantes, gracias Fernando. Sí, definitivamente todo lo que se hace se tiene que hacer con pasión, y máxima en este gremio de la panadería, la pastelería y todo esto. ¿Por qué? Porque ese es el ingrediente que usted le va a dar a su cliente, ¿sí? Esa pasión, ese amor con el que uno hace todos estos productos, el cliente lo percibe, ¿sí? A veces es la misma formulación, pero dice, ay, hombre, este pan está más rico. ¿Por qué? Porque se hizo con amor, se hizo con dedicación, y todo eso es importante, ¿verdad? Se vienen cursos, por ejemplo, la otra semana nuestros compañeros en Ciudad Capital nos van a presentar un pastelito muy rico, un invertido ahí de naranja, delicioso, ¿sí? Muy, muy, muy bueno. A mí me encantó ese pastel. Y bueno, el día siguiente, o sea, el miércoles, nosotros desde acá de Quetzaltenango les vamos a presentar un pastel imposible. Así se llama, ¿verdad? Pastel imposible, que como las películas saquean, ¿verdad? Ahí vamos a venir todos de agentes secretos. No, ¿verdad? Bueno, sí, tenemos la otra semana el pastel imposible. ¿Cómo se le llama a este pastel imposible también? A ver, ¿quién me puede responder al pastel imposible? ¿Qué otro nombre se le da? Vamos a ver, ¿quién dice por ahí? Para mientras vamos a saludar a Ruth López. Dice, muchas gracias por sus enseñanzas. Dios les bendiga siempre y feliz Día del Padre. Yo trabajé la masa de hojaldre y salieron muy buenos. Dice, gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos. Eso, Doris Miret Jordán dice, el pastel medianoche, también así se le llama, medianoche, chocoflán, muy bien, así también se le llama, el chocoflán, chocoflán, dice ahí, quiero ver, ¿quiénes respondieron? El medianoche, también es el nombre, de hecho, medianoche, dice Doris. Shirley dice,
Shirley Alonso, Chocoflan. Vicky Cal dice Chocoflan, muy bien. Doris Ninet, Chocoflan. Nelda Lam, Chocoflan, eso, muy bien. A Ruth Cabrera, a Lilo Aesis, a Cibria Marleni, Chocoflan dice. Miriam del Carmen Chavac, Franco, Medianoche, muy bien. Diana Morales Varía, Medianoche. Magdalena Ramírez, Chocoflan. Betty de Vázquez, Luisa Verdepool, Julia de García, muy bien, a todos, felicidades, muy bien. Chocoflan y Medianoche son los alias de este pastel imposible que vamos a estar elaborando desde Sedecap Quetzaltenango. Y ya huele riquísimo ese pan madrileño el día de hoy. Y bueno, ya vienen por ahí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Ya casi estamos por terminar. ¿Alguna pregunta que ustedes quisieran que se les respondiera? Ahora es el momento. Tenemos 2 minutos porque ya salió nuestro pan. Vamos a decorar y vamos a terminar con el curso el día de hoy, ya muy pronto. Algunas de las personas nos han estado preguntando el costo del producto. El costo. Bueno, si se han dado cuenta, nosotros acá en Quetzaltenango no damos un costo específico, porque hay distintas situaciones que van a depender de un costo. ¿Qué es lo que pasa? Para un curso de costo, lo que usted tiene que hacer es sacar su formulación, sacarle cuánto fue lo que gastó exactamente, ¿verdad? De este producto. Y luego recordarse de los gastos, que hay que sumarle un porcentaje de gastos. Y bueno, en este momento me estoy desconcentrando de este aroma tan rico que está pasando acá, pueden ver ustedes. Pero el precio sugerido de un pan de estos, de este tipo, que es un pan especial, está entre 3 quetzales a 4 quetzales la unidad. Es un pan relleno, es un pan que se le salió el relleno ahí a este, ¿verdad? Pero es lo que pasa, ¿verdad? En algún momento se les puede salir el relleno, y esto lo hicimos para que ustedes vieran, no fue a propósito. No, esto no. No, de hecho fue a propósito que lo hicimos para que vieran cuando en esta parte de acá no está abajo, esto seguramente se va a abrir y sale el relleno, ¿verdad? Entonces, el ejemplo salió perfecto, Fernando. ¿Verdad que sí? Muy, muy bueno, excelentísimo ahí, ¿verdad? Así y es. Ya están nuestros palitos ahí. Miren estos cachitos, todavía no tienen figura porque les falta el azúcar y les falta el relleno, ¿verdad? Y aquí están nuestros panes madrileños que vamos a espolvorearle así. Tenemos que esperar que el pan se enfríe, pero ahorita lo vamos a hacer en caliente, que conste. Estamos repitiendo, tiene que estar frío, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacerlo caliente, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer es darle, miren qué delicioso se ve esto. Riquísimo. Y terminamos. Miren qué buenísimo se ven esos panitos madrileños. Ahora, para lo que viene es lo siguiente. Bueno, vamos a ver este panito, es un cachito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con el cachito vamos a venir y vamos a abrirle acá, ¿sí? Para que podamos colocar acá nuestro relleno. ¡Hala! Miren eso. ¡Qué rico! Bueno, ahorita vamos a partir ahí uno, ¿verdad? Vamos y le ponemos el relleno y automáticamente queda acá. Miren, luego de que esté
nuestro relleno listo. Vamos a venir acá. Margarina derretida, por favor. Margarina derretida y vamos a lustrar. Eso. Y por último, azúcar con canela. Podría ser azúcar normal también. Venga. Lo que ustedes gusten ahí, ¿verdad? Y miren, ya quedaría nuestro panito de esta forma, ¿verdad? Vean, muy rico. Pudiera ser azúcar normal también para que se vea mucho, mucho mejor. Ahí ustedes son los que tienen esta, ahí sí que ustedes son los que mandan, ¿verdad? Y el cliente les va a exigir, mire, yo quiero con azúcar con canela, no, que azúcar normal y todo esto, ¿verdad? Entonces, los dejamos con la degustación. Eso. Vamos a degustar este panito. Este panito. Eric, Andrea Mutz dice, ¿con qué hacen el lustre en el pan? Gracias. Y si me podrían repetir el por qué se arruga la masa al hornear. Gracias y felicidades en este día a todos los padres. Bueno, el lustre, vamos con el primero para que vean la calidad de lustre que hay acá. Es huevito, nada más un huevito bien batido y a mí me gusta echarle unos granos de sal para que se vuelva más fluido el huevo, ¿verdad? Nada más. Y vamos a lustrarlo. ¿Por qué el color? Por la leche también, que conste. Es un pan que tiene muy buen material, entonces da un color muy, muy, muy bueno, ¿verdad? ¿Qué otra era la pregunta? Sí, era, ¿por qué se arruga el pan después de hornear? ¿Qué es lo que pasa? Les comentaba, cuando hay mucha temperatura de horno, el pan agarra color rápido, pero por dentro hay demasiada humedad. Si ustedes ven, ahorita voy a partir este, vean esto, acá está nuestro relleno, todavía estaba con vapor, o sea, está caliente. Entonces, si hay exceso de vapor, ¿qué es lo que va a hacer? Seguramente el vapor tiene que salir por un lado y va a ser por la corteza. Entonces, es donde se arruga el panito, ¿verdad? ¿Nos vamos con la degustación, Fernando? Sí, solo para poder cortar uno que ya teníamos horneado, que ya estaba... Ahí se puede ver el relleno de manjar. ¡Qué rico! Sí, puede ser el manjar con coco, puede ser solo jalea de piña, de fresa, de manzana, de naranja. Ya queda al gusto qué relleno le vamos a poner. Pero ahí se pueden dar cuenta ustedes que sí viene este cachito relleno. Entonces, muy importante esa, el relleno que le vayamos a poner, ¿verdad? Mire esa miga, sí, definitivamente muy, muy buena. La miga, muy pareja, no hay una miga muy abierta, eso lo da el amasado. Uh-huh. Y bueno, vamos a degustar, Fernando, yo. ¿Fuer? Sí, bien, muchas gracias. Bueno, vamos a... ¿Qué dices? Sí. ¿Toma? Un permisito. Bueno, vamos a degustar y con esto prácticamente estamos cerrando el curso del día de hoy. Muchísimas gracias a usted. Le damos gracias por estar siempre pendiente de estos cursos. Esto es para ustedes. Aprovechenlo, utilicen todo esto que nosotros les estamos dando y sobre todo, utilicen los mejores ingredientes. Empezando con ese ingrediente principal que son nuestras harinas, harina León y Oso Blanco estuvimos utilizando el día de hoy. Bueno, son lo mejor que puede haber para este tipo de productos. Y bueno, vamos a degustar y espero que ustedes allá en casa lo hagan también. Así es, Eric. Pues queremos agradecer a todos quienes están en sintonía de esta transmisión, recordándoles que les vamos a ir respondiendo sus dudas en el transcurso de después de la transmisión, puede ser hoy, puede ser en el transcurso de estos días. Pero de verdad, muchas gracias. No queremos que se queden con dudas, lo que queremos es que el concepto les quede cada vez más claro. Invitados para que el próximo martes, desde la zona 9, Ciudad Capital,
voy a hacer la transmisión del producto pastel invertido de naranja con nuestros compañeros. De saludos para Oscar, para Abner, para Carlos y para todo el equipo que está detrás de toda esta transmisión, esta organización de estos cursos que se están transmitiendo. De verdad, muchas gracias, un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes y nuevamente para cada padre de familia, un abrazo muy fuerte. Que Dios los bendiga. El esfuerzo y el trabajo que cada uno de ustedes hacen es muy importante para ese gremio panadero, pastelero, padre de familia. Que se la disfruten, que la pasen muy bien y nuevamente muchas gracias, invitados entonces para el martes de la otra semana y el miércoles también próximo estaremos nuevamente con ustedes llevándoles otro producto bastante especial, ¿verdad? Así es, hermano. ¿Cómo voy a hacer? Sírvase, mire que qué buenísimo está ese panito. Créanme, háganlo, elabórenlo y me van a contar, ¿sí? Vamos a estar recibiendo sus fotos ahí, si hacen este pan, mándenlos al Facebook. Y bueno, nada más me queda agradecerle a Fernando, agradecerle a Michelle, a don Rosendo en cámara y bueno, a usted que está en casa, feliz día del padre, a todos esos hombres que ya son papás, a todos estos panaderos papás y bueno, a todas estas amas de casa también o personas que hacen el trabajo de un papá, ¿verdad? Felicidades y sobre todo gracias ahí a nuestro papá del cielo, porque sin él no fuera posible que estuviéramos hoy acá. Le damos gracias a Dios y bueno, también gracias a Molinos Modernos porque nos hace posible poder llevarle a ustedes estas recetas a su casa. Nos miramos, hasta la próxima y que Dios me los bendiga a todos.